Si vamos con este, vamos con un par de cojones. Pero no voy a aceptar ningún cambio el viernes, porque no les va a gustar esta canción. Seguro. O sea, yo sé que va a haber un momento que el viernes va a decirme, Guillermo, te cambio la canción. El viernes o el sábado. Toma, Guillermo, te cambio la canción, porque es que no... Van a decir, esto no, esto va a pegar al directo, no, no tiene punch, no tiene nada, no va... No es una canción que se puede hacer. Si vamos, vamos desde hoy. Sí. Lo que no voy a aceptar son cambios. Porque me conozco Percal y van a decir, vale, vamos a tenerlo aquí hasta el jueves ensayando, estoy enamorado, y luego el jueves van a decir, hostia, que hay que la gala, esto no subirá nada, ¿ves? Venga, dadme otra rola. Venga, eso es bueno. ¡Duro! Ay, puede ser, ¿eh? O sea que, ¿sabes lo que quiero decir? Porque aunque la hagamos en directo, es lo que es. Sí. Es difícil decir. Sí, sí, podemos hacer más punch a la banda, podemos... Pero es lo que es. Si la hacemos desde el principio. ¿Entera? No. ¿Cuál es el hit? El hit de Winston Jungle es este... El hit de ellos. ¿Cuál es este...? No, ¿qué pasó? ¿Pasó? ¿Cuál es el hit? No. Ah, ese es el... No, Winston Jungle tiene varios. Sí. Hay uno que fue el primero. Sexy Boy, Rakata. No, me acuerdo. Sexy Movimiento. Madre. No, Sexy Movimiento, pues, Rakata fue su primer hit. Rakata. Sí, porque salió como en el 2006, cuando pegó la gasolina y todo eso. Es noche de sexo. Ok. Antes de la pregunta. No vamos a perder tiempo. Vale. Voy a ver cómo está el tamal. Vale. Tú chequeas. Sí, voy a ver, me voy a empezar a pelear. No, pero tiene razón. Parece con cojones y la abusadora. ¿Sí? Sí, abusadora de Winston. Igual son canciones pequeñitas. No te dejan cantar. Por eso, pero no, pero por eso te digo, si la hacemos, la hacemos. La hacemos, pero tenemos que encontrar un rollo donde tú en un momento explote algo flamenquín en el medio. A ver, ahí en el rap. ¿Tenés marcado donde es, qué es lo que dices del rap? No lo tiene marcado. Sí, ella tiene la sustancia, la perseverancia, tiene la abundancia, princesa, tus cambios de abundancia, 25 problemas. Encima tiene 500, 500 C, sí. Sí, la perseverancia, tienes cambios de abundancia, 25. Sí, no mames, sí, pero él tiene que decir sustancia y perseverancia, porque no mames. Sustancia y perseverancia. No, pero... Sí, a mí me toca justo debajo de mí esta pesadilla. No, todo tiene una explicación, ¿eh? Arriba. La letra, todo tiene una explicación. Ya lo entenderemos la semana que viene. ¿Sí? Todo tiene una explicación, sí, pero se puede hacer otra cosa.
coño. Sí, sí, claro, pero tiene una explicación, evidentemente. Pero se puede hacer, se puede ir por otro lado. Claro, lo que decir, sí, estoy enamorado. Te voy a confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte, vale, ok, ok, pero es que hay mil canciones que... ¿Mejores? Que dicen algo parecido. Claro, claro. ¿O no? Claro, esta es la semana, eso. Claro, claro, por eso. Ay, yo no sé, pero me... O sea, pero si dicen que tiene muchas canciones de amor, ¿no? No, a ver, ¿cuántas llegan? Ok, no le vamos a poner, ya tenemos la idea general. Vale, no le vamos vale. a poner mucho cuando más. Cuando tú me digas, listos, preparados, listos, ya, sí. iremos a todo. Sí, insisto, está bien, insisto en que me gustaría más medio tono más arriba. Está demasiado cómodo para tu registro. Estás en un do. Pero no estoy enamorado. Aunque sea subirte, bueno, igual medio tono más. Pero es que no, no va a cambiar nada. Me la paso pensándote. Es que habríamos subido ya tres tonos. Sí. Me la paso pensándote. Solo voy a darle adelante. Esos son tres tonos más. No vamos a cambiar toda la canción. Es mucho. ¿Qué eso lo puedo hacer? Podemos empezar desde abajo y luego yo subirla. ¿Sabes? A lo mejor octavarme. O si toca en acústico, podemos hacer la forma de que se suba. Ojo, a ver, déjame pensar un poquito. Déjame pensar un poquito. Tú llegas. Lo estoy haciendo yo. Ilusionado, me la paso pensándote. Cuando digo voy a soltarte. Pues en la segunda vuelta te me vas una octava arriba. A ver cómo quedaría la octava arriba. Estoy. ¿Ahí qué dice? Enamorado. Ah, me equivoqué yo. Está bien. Claro. Acá. Es re menor. Estamos en la segunda. Totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Cuidado, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Pero es... Porque luego la gente esta... No, no, va a chocar mucho, pero esto es un reggaetón. Sí, es transformarte. Y te van a decir, ¿qué has hecho? No, no, ¿por qué has hecho? A ver... A ver, es un reggaetón. La parte melódica de la canción la estamos respetando, así es una canción. Si yo quiero esto, le pongo un beat. Tum, 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 tum. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me refiero. Esa parte cuando entra el reggaetón. Sí. No, lo que pasa es que. Lo que me permite eso es que él vuelve una octava para arriba. Claro. Entonces en el final termina ahí arriba. Yo no digo que arranque él, ¿eh? Él arranca acá. Ojo que queda espectacular, ¿eh? Con el micrófono se escucha eso. Totalmente. Si lo monto en vivo, a mí me vale el tono. Claro. La hago en re menor y se acabó el problema. La segunda, me parece que va a quedar colgado aquel. Si no la haces tú, la segunda arriba. Ahora sí te queda a ti, ¿eh? Nunca voy a soltarte. Aguas, ¿eh? Aguas que me gusta, ¿eh? Aguas que me gusta. A ver si nos entendemos. Voy a decir lo mismo que dije en la revisión de concierto, ¿eh? No vamos a empezar el lunes pensando, ahora vamos a jugar mal el partido. Porque me expulsaron a dos, me ponen el agua envenenada, ¿viste? Y en el último minuto no me cobran un gol que era legítimo, no. Vamos a jugar bien al fútbol. O sea, vamos a hacer nuestro arte. Vamos a divertirnos nosotros. Eso. Es un random total. Venga.
es un random total, tú lo sabes. Sí. Puede que digan, wow, y si paren los tres, wow, digan, ¿cómo me hiciste esto? Con 4 o 5 que no es total porque siempre les pasan. Con 4 o 5, hagan lo que hagan. No, yo creo que, claro, lo que nos preguntamos es que si a mí me lo miran con versión americana, con esta que me van a hacer, me van a fusilar. No, Guillermo, pero lo que importa no es que te nominen. Lo que importa es que el público te salve. No. Ah, pues bueno, pues no, todo el mundo que nomine a Edgar, por favor, los jueces, un saludo a todos los jueces. Y que nominen, que no le importa. No, lo que pasa es que es indudable de que los extranjeros van perdiendo ante el voto del público. Sí, sí, claro. El estado de Veracruz va a votar al representante de Veracruz. Claro, evidentemente. Y el estado de dónde eres tú? Bueno, tú eres de... Vives. Aquí de DF. Pero... Pues los del DF no votan. Los del DF no votan, ¿eh? No. Los que votan son provincia, te lo juro, DF no votan. No, el DF no vota, el capitán no te vota, no te dan ni 5 pelotas. Les vale gorro. ¿Tú eres de...? San Luis. Eso sí votan. Sí. Claro, eso sí votan. Entonces, si Esmeralda me la nomina, yo no estoy preocupado. No estoy preocupado. Pero cuando nominan a españoles, chilena... Hay que respetar el ritmo del reggaetón. No, pero si votan... Pregunto. ¿Y si no, qué vamos a hacer? Se pone a hacer otra escultura. El reggaetón es una rumba. Es rumba. Yo me animo a tocar eso en guitarra. ¿En serio? Sí. Venga. Es una rumba liviana, o sea. Sí, sí, claro. No voy a hacer el flamenquito ahora, ¿no? Pero me animo. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Vamos a eso. No tengo una balada porque ya hay muchas... Y se las prefieren dar a los enamorados y a las cosas estas. Sí, yo también estoy enamorado. Ya, pero tú me entiendes que te quiero dar, a lo televisivo. Sí, sí, entiendo. Entonces, pues que eso, como todo es divertido y yo bailo, pues nos dan estas cosas. Sí, entonces, sí, claro, entonces, déjame hablar, Edgar, déjame hablar. Entonces lo que quieren, independientemente de la rumba, del tú eres de río, pero lo que quieren es el... Porque sabe que la gente se va a volver loca con el reggaetón. Y eso es un momento de up del programa que la gente se engancha. Es que necesita momentos down y momentos up. Este es un momento up, igual que cardio. Aparte, de alguna manera, es algo que no has hecho, entonces la gente va a decir, wow, esto voy a hacer todo. Sí, yo he hecho rock, he hecho funky, por eso, he hecho salsa, este hace todo. Salada. ¿Cinco estilos? Sí, sexto. Vas por el séptimo, hermano. Sexto. Ah, sí, pero vas a ir hasta con el nuevo. ¿Tú cuántos estilos has cantado? No, como tres, yo creo. ¿Por qué yo seis? No, haces todo, cabrón. Haces todo, claro. Ok. Las cosas que te han dado no son para gente que no canta, ¿eh? Son para gente que canta. Te dieron Marc Anthony. ¿Tú eres aquí? Ya que estás aquí, ¿te quieres sentar con nosotros? Un segundo. Siéntate con nosotros. Sí, ya te juro que me tengo que ir. Es importante que nos tengamos que tengan todo en orden las pistas estamos volando con la imaginación a un nivel ya que estamos todos locos, ¿no? Porque la canción está en por decirte en sol sostenido menor o puede ser la menor, ¿no? El problema es que cantarla ahí es eso. Totalmente ilusión. Por más que la hagamos en vivo y todo, la canción no pica nunca. Entonces de repente dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si Guillermo la empieza acá? Estoy enamorado, te lo quiero confesar. Y en la segunda vuelta me hace... Estoy enamorado, te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado, me abrazo pensándote, nunca voy a soltarte. Al bajarle en el comienzo, él se me puede volar una octava para arriba, si no, no puede hacer nada. Ok, a ver, escucha. Digo, para que tenga fuerza, porque esto es como... Además queríamos hacerlo en rumba. Y es que pica, la más pique así como... Ok, silencio. Es tu canción, es la canción de Guille y es la tuya. Tú quieres hacer eso, lo hacemos. Sí. O sea, no te preocupes. ¿Cómo vamos a pero lo que sí, lo que yo no quiero es que sea como tan caótico de ¿qué crees que vamos a hacer? Yo dije, a ver si quiero tres canciones más. No, está perfecto, Jorge. Está perfecto. No me dramatices. No, está bien. Hazlo. Está bien. Ahorita yo pido que sea un acústico. Lo hacemos. Sí. Lo que quiero es que se hagan las. Que ya no le pongamos peros a las canciones. Okay. Y que se hagan. O sea, la quieren, pues la vamos a hacer, pero vamos a hacer eso. Sí, vale. Exacto. Okay, un poquito lo que pasó con Luis. Ahora, ¿no? Sí, ahora, sí. ¿Esto qué es? ¿Es un género? Ok,
tú puedes hacer eso y que no pierda el beat del reggaetón. Lo que pasa es que sería ideal y ahora si pudiéramos hacerlo acústico y que Napo toque la batería. Sí. Empuja. ¡Ay! ¡Ay! La canción viene con Mark Anthony. Entonces no, yo no la había escuchado ni nada. ¿Con Mark Anthony? ¿El triste? ¿El triste? Tú me llamas una salsa. No, bendito Dios, no, pero es otra onda, otra. No, ahorita le pido otro original. Por favor. Sí, es así como rarísimo, o sea, ay, chavos, me dramatizan mucho, ¿cuánto para esto? ¿En serio? No. Sale, hay otras cosas de no, se los pido más duras. Muy bien vestido, ¿eh? Gracias, pero se está como... No, pero le queda muy bien, ¿no? Muy sexy. Sexísima, muchísimas gracias. Seguimos. No, está bien, porque aparte la premisa con Guillermo es que David Oigo dijo, me gusta que te arriesgas y vamos a seguir arriesgándonos. Al rato no te preocupes. A mí me dijo que... un trapecio en mayón y cantar. Listo, papá. Hacemos eso. Re menor. Para la canción. Re menor. Sí. Soy. Te lo quiero. Aparte me encanta la idea de que arranques la rueda ahí abajo, güey. Totalmente ilusionado. ¿Apoyado con qué? Con muy poquito instrumento, con una guitarra. Con la guitarrita que va a ser lo que hace ahí. ¿Me explico? O lo sumo un pad bien bajito, no sé, va a mover eso en vivo, lo armaré un boom. Claro. ¿Me explico? Me gusta mucho la idea. Me gusta muchísimo la idea. Mejor que lo que había, tronco. Sí, mejor que lo que había. No había nada. Había así. Claro, estábamos en el medio del teclado. En medio del teclado donde tú no te exiges. Mira. Y donde estamos siempre en la misma. ¿Hay que pasar, Gloria? ¿Qué? El chaquete está. Pero hoy estás muy europeo. No, muy pipí cucú, no estás tan hippie hoy. ¿Por qué no? Porque me dieron cosas. Nos han obligado a ponernos cosas, a tratarnos como judíos. Sí, hot lads on the campus. Tío, nos han dado. Que tiene mucha ondita el bus, ¿eh? Oye, no, perdona, tronco. Me han dado. Tiene onda, no, onda gastadito, así me gustó. Sí, me gustó. Claro, tronco. Bien, también manocitos. Me voy al baño, no Jorge, no te puedo enseñar los calzones, pero luego se mete conmigo. Me voy al baño con tu permiso. Sí, sí. Quiero Bueno, ¿seguimos con otra o qué? Sí. ¿Con quién? ¿Con Edgar? No, quiero jugar. O sea, esta canción contra un baladón. ¿Y la mía? ¿Y la mía de cardio contra otro baladón? También, ¿no? También le pongo contra otro baladón. Directamente canto y me voy al banco de los nominados. Sí, pero te voy a decir una cosa, tú eres muy popular. Lo mismo. Pero me nominan siempre, tío. Sí, tío. Te juro, haga lo que haga, me nominan. Sí. Por muy bien que lo haga. Agustín, un chavo argentino de la otra academia, fue nominado fácil 6 veces o 7 veces. Yo llevo 4. Claro. Sin embargo, o sea, esos conciertos me han nominado 4 veces. Sí. Porque decían que había desafío, y no era verdad encima. Que ya me da igual, ojo, quiero decir, me da igual, pero me toca la quiero decir, las... cuando te nominan a ti, yo estoy tranquilo. Vale. Sí, porque Guillermo, por su forma de ser, a mí me encanta su forma de ser. Hay gente que... Pero aquí en México es como... Hay gente que le encanta y gente much, que no. Como too much, ¿no? Amigos son... Pero yo miro para atrás en la tribuna y hay mucho Edu. Entonces, esa popularidad yo sé que en los votos estás. ¿Me explico? Por eso... contigo estoy tranquilo. Por eso, ¿por qué te pensás que pedimos Lola y yo? Lola se vuelve a quién pedimos Guillermo. Porque aparte hubiera sido la injusticia más grande del programa. Sí, total, por total. El amor de Dios. O sea, yo ya cuando arrancó el programa y Gabito dijo, ha sido el primer excelente de la noche de Andrés. Sí, no, yo me quería tirar abajo del. De ahí a la tribuna, mátenme, o sea, no puede ser, me quería levantar. A mí me dijo que ni lo nominaba porque no le gustó, que no quería nada, no le gustaba nada. ¿De qué? Pero a mí no me gustó nada. ¿Dijo eso? Sí, ni siquiera dijo, a mí no me gustó nada. ¿Por qué? No sé, no dijo nada. ¿Tengo que decir algo? Sí, es cierto. No, porque... Pero, la verdad, estuvo fabuloso. A mí me gustó. Estuvo fabuloso, güey. No, tranquilo. Me dijo que tengo bonita voz, pero que nunca me había dramatizado mucho. Por Dios.
me dijo, pero yo sé por qué a mí me dijo y por qué todos me están diciendo que la canción al principio como que no sabían para dónde iba. Pues porque, pues yo qué sé, igual que dicen que la de Andrés fuera mejor, pues dijeron... No, si no vamos a estar explicando lo que dice cada uno de estos... Cuando entraste, no sabemos ni para dónde iba la canción, ni siquiera. Ah, ¿quieres que vea de qué se trata? Me encanta, ni sí, por favor. ¿Pero qué? ¿Acércate o pis? ¿Eh? ¿Está la pista o no? La acompaña Edgar, no sé. Original en pista, sí. No, es Marc Anthony, ¿es la pista? No, original. ¿Esto es Marc Anthony? Sí. ¿No vamos a poner la pista de qué tal? Déjame escucharlo por Marc Anthony.